tras tu sombra, oh Jesús sacramentado. De esa dolorosa pasión, Señor, aquí están las familias, Señor, aquí están aquellos que valen mucho ante ti, hermanos. Les invito para que, como el salmista, también nosotros ahora clamemos al Señor en favor de las familias, que podamos ahora decirle a Jesús: Jesús, salva nuestras familias. Tú eres el Salvador. Como dice el Salmo 83, oh Dios, no te quedes en silencio, no te quedes inmóvil y callado. Mira a tus enemigos, a los que te odian, ellos alborotan y se rebelan contra ti. Han hecho planes astutos en contra de tu pueblo, en contra de tus protegidos. Han pensado en venir a destruirnos para que dejemos de existir como nación, para que no vuelva a recordarse el nombre de Israel. Han hecho un pacto en contra tuya, han conspirado como un solo hombre los campamentos. Señor, te pedimos que intervengas por tu gran bondad, hermanos. Para que podamos orar, necesitamos pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María, te suplicamos que vengas y que dirijas nuestras oraciones. Hoy te oramos por todas las familias, por todos los movimientos y asociaciones que trabajan en favor de la familia. Virgen Santísima, te pedimos que el Espíritu Santo ilumine, que el Espíritu Santo nos traiga la luz, que el Espíritu Santo nos transforme, que el Espíritu Santo haga renacer en el corazón de cada cristiano la alegría del encuentro con el Señor. Que en este tiempo que la iglesia nos ofrece para acercarnos a Dios,
podamos descubrir la alegría de ese encuentro con ese Dios que tanto nos ama. Hermanos, les invito para que con esta alabanza usted le pida de modo personal al Espíritu Santo que venga a sus corazones, que venga a sus vidas, que venga a su familia. Nuestro Señor Jesús,
especialmente en aquellos que no pueden entrar en una oración, en aquellos que están distraídos, en aquellos que les falta concentración. Espíritu Santo, sopla sobre aquel corazón que ahora está herido, sobre aquellas familias que están divididas. Te pedimos amor, especialmente para aquel hijo que siente que no es querido por sus mismos padres, por esa hija que se siente abandonada por sus hermanos de sangre, por sus papás, por ese sobrino que se siente traicionado, por todas las familias que están ahora aquí enfrente de ti, Señor. Hermanos, yo quiero que empieces a clamarle a Jesús. Oramos hoy especialmente por las familias, por esos matrimonios. Oramos por todas las familias del mundo, los que escuchan por medio de la radio, por medio del internet, los que nos ven en la televisión, esas familias enteras que están frente al televisor. A lo mejor no es una casualidad que este día te hayas reunido en la sala de tu casa. No es una casualidad que este día te hayan acompañado tus hijos a esta hora santa. Que tu esposa te haya dicho sí, que tu esposo te haya dicho sí, amor, yo voy ahora. No es casualidad para nosotros los cristianos católicos. No existe la casualidad. Esto era un plan de Dios. Dios sabía que ahora iba a hacer obras, iba a hacer milagros en esas familias. Y es por eso te digo a ti, tú que vas con esta gran carga siempre adelante, tratando de llevar, aunque sea arrastras, a tu familia para que busque los caminos del Señor, te digo ahora, dice la palabra, amado hermano, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 31, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Oye bien lo que dice: cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Hermano, aquí está Jesús, aquí está su presencia, aquí está su cuerpo, aquí está su sangre, su misericordia, todo su amor. Aquí está su luz que te ilumina. Dile, Señor, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu amor. Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán convertidas. Cree en la presencia viva de Jesús. Nunca te desanimes, que muchas veces has querido venir con toda tu familia a esta hora santa. Si tú estás creyendo, también tu familia será convertida. Y puede ser que el otro jueves estén todos reunidos aquí, frente al Señor. Escucha. Siento tu presencia, siento que camino. Quiero sentirte, oh Señor, mi espíritu vibra con tu amor. Abrázame, Señor, quiero sentir. Sana.
Jesús sacramentado. Ese perdón, ese amor que falta en esa familia, Jesús. Abraza, derrama tu amor, Señor Jesús. Abraza a todas las familias. Abrázame, Señor. Quiero sentir. Estamos ante la presencia de Jesús. Oh Jesús, te pido por todas las familias, de manera especial aquellos que sufren problemas. ¿Qué familia no sufre problemas? Para que tú, Señor, les aumentes la fuerza para seguir en la vida con todas sus dificultades. Están aquí, Señor, estas familias clamándote ante ti. Te suplico, Jesús, que atiendas la oración de esos papás que ahora claman por sus hijos. Hermanos, la palabra de Dios nos anima. La palabra de Dios nos fortifica. La palabra de Dios nos revive. Eclesiásticos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Hermano, aquí está la respuesta de tanta dificultad que usted tiene en su familia. Si usted no fuera creyente, si usted no estuviera en las cosas de Dios, quizás tuviera menos dificultad, porque ya su familia estuviera como vencida. Hermanos, hay tantas imágenes, tantos episodios que nos hacen entender
que mientras uno no está en batalla espiritual, todo parece estar bien. Pero oiga bien, parece estar bien. Porque el peor error es creer que todo va bien cuando en realidad Dios no está ahí. Señor, queremos que tú habites en medio de la familia. Queremos, Señor, que tú habites en nosotros. Hermano, dice la palabra de Dios: hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente, para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Señor, fortalece a estas familias. Señor, ayúdanos a ser valientes para que no nos acobardemos ante tanta tribulación. Hermano, la palabra de Dios nos aconseja lo siguiente. En el versículo 3, siempre del libro de Eclesiástico, capítulo 2: aférrate al Señor y no te apartes de Él. Querido papá, esta palabra es para usted que está ahora en tribulación. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Querida mamá, usted que llora por la desobediencia de su hijo, aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así dice la palabra: al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Hermano, esta palabra debe confortarnos. Oiga bien, confía en Dios y Él te ayudará. Dice la palabra: ustedes, los que honran al Señor, confíen en su misericordia. No se desvíen del camino recto para no caer. Los que honran al Señor, confíen en Él y no quedarán sin recompensa. Los que honran al Señor, esperen la prosperidad. Señor, estas familias ahora te están honrando porque están creyendo en ti. Dales prosperidad, Jesús, por tu gran bondad. Te lo pido con todo mi corazón. Señor, dale prosperidad. Señor, bendíceles de manera especial a aquellos que en este momento no encuentran sabor estar aquí ante ti. Ayúdales, Jesús. Hermano, dice la palabra: los que honran al Señor, confíen en Él y no quedarán sin recompensa. Los que honran al Señor, esperen la prosperidad, la felicidad eterna y el amor de Dios. Fíjense en lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. Nadie que lo honrara fielmente se vio abandonado. A todos los que lo invocaron, Él les escuchó, porque el Señor es tierno y compasivo. Perdona los pecados y salva en tiempo de aflicción. Hermanos, ese Dios no es un Dios lejano. Ese Dios es el que está aquí en esta custodia. Ese Dios que hace tantas promesas está aquí en esta hostia. Tú estás frente a frente al Señor. El Señor, dice la palabra, es tierno y compasivo. Perdona los pecados y salva en tiempo de aflicción. Pero ay de los corazones cobardes y las manos perezosas, dice la palabra.
Ay de los pecadores que llevan una vida doble. Ay de los corazones débiles que no tienen confianza. Dios, dice la palabra, no los protegerá. Ay de los que no saben soportar con paciencia. ¿Qué harán cuando el Señor los ponga a prueba? Los que honran al Señor obedecen lo que Él ordena. Aquellos que le aman hacen lo que Él quiere. Los que honran al Señor tratan de hacer lo que a Él le agrada. Aquellos que le aman cumplen con gusto su ley. Los que honran al Señor están siempre dispuestos a humillarse delante de Él. Hermano, humíllese ante el Señor. Pídale de corazón, Señor, con ese amor que es igual a tu grandeza, como dice tu palabra, te pido, Señor, que favorezcas, que atiendas la oración que esa pobre mujer ahora te hace. Te pido, Señor, que atiendas el anhelo de ese pobre papá, de ese pobre papá que ahora sufre por sus hijos. Señor, clamo bendición en favor de esta asamblea, en favor de estos hogares, en favor de aquellos hijos que van por malos pasos, por el camino de la perdición. Señor, clamo misericordia unidos a estos papás. Señor, clamo compasión en favor de esos hijos que van rumbo a la condenación. Clamo compasión, Señor, en favor de esos hijos que no saben lo que están perdiendo al alejarse de ti. Clamo misericordia, Señor, en favor de aquella familia que ni siquiera los papás saben el sentido verdadero de la vida. Aquellos papás que no conocen, que no saben cómo vivir en este tiempo. Señor, revélate ante ellos. Manda tu santo ángel, Señor, en cada persona, que podamos evangelizar a todos los pueblos. Señor, que esta palabra llene de esperanza, que esta palabra, Señor, nos traiga la fuerza, que esta palabra, Señor, nos haga hombres y mujeres valientes ante la tribulación. Hermanos, hermanas, papás, hijos, mamás, el amor de Dios es infinito. No hay pecado de su familia que Dios no pueda perdonar. Todos los pecados tienen perdón, dice su palabra. Señor, escucha nuestra oración. Hermano, pídale al Señor que le vea a usted y que le libre de todo pecado grave. Pídale al Señor, ahora en esta hora santa, que le perdone sus malas acciones que han escandalizado a sus hijos. Queridos hijos, pídale al Señor fortaleza para dejar el mal camino. Pídale al Señor ese amor que necesita su familia, que puedan disfrutar de la presencia viva de Jesús, que nunca nos desampara. Con esta alabanza, hermano, ponga su corazón delante de Dios para que Él sane, para que Él libere y que llevemos una vida de santidad. Escucha, Señor, esta oración de todas las familias reunidas en este lugar, de esas familias que nos escuchan por la televisión, nos ven por la televisión. Escucha, Señor, mi oración. No puedo expresar.
Mira, Señor, aquellos que claman ahora con una esperanza, con un propósito. Aquellos que vienen ahora a arrodillarse, Señor, frente a ti, sabiendo que solo tú tienes la solución a sus problemas, especialmente a sus problemas familiares. Señor, te clamamos ahora. Escucha, Señor. Hacer que esté su vida llena de resentimiento, preguntándote todos los días, Jesús, ¿por qué su papá se tuvo que ir? ¿Por qué mamá tuvo que llevar otro hombre a casa? ¿O por qué papá se tuvo que morir? Pero yo te voy a decir ahora, querido joven, a ti, querido amigo, que has tenido esa gran bendición de criar hijos que no son tuyos. Tomemos el ejemplo de la Sagrada Familia. Jesús, María y José. José sabía perfectamente que no era el Padre de Jesús, porque el Padre de Jesús está en los cielos. Pero así José educó a Jesús, lo amó con todo su corazón, incluso le enseñó a trabajar en la carpintería. José lo cuidó, lo educó, y Jesús, agradecido por tener ese segundo papá que estaba aquí en la tierra. Hijo, joven, recuerda que a lo mejor a ese Señor Dios lo ha puesto en tu camino. Tienes que ser manso como Jesús. Tienes que ser humilde como Jesús. Y ya no reclamarle más a Él, sino decirle: gracias, Señor, porque sé que todo lo que viene para mi vida viene de ti, sea bueno o sea malo. Aunque te aseguro que todo es bueno, porque el Señor está de tu lado. Aquellos jóvenes que viven con una madrastra, toma el ejemplo de Juan. Cuando Jesús le habla a Juan y le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Juan, aquel joven querido por Jesús, acogió a la madre de nuestro Señor. Dice la palabra que se la llevó a su casa. No cabe duda que ahí la cuidó, que ahí también la amó. Ha llegado el momento de decir: un te amo, un te perdono,
Porque si estás clamando frente a Jesús, pero tú no sabes que si no logras amar de corazón, si no logras perdonar de corazón, no va a ser escuchada tu oración. No quiero ser atrevido al decirte estas palabras, pero Jesús también lo dijo. Una oración con un corazón sucio no puede llegar a los oídos de Jesús. Si alguno tiene alguna queja contra su hermano, si alguno tiene algún resentimiento con su familia, su hijo, su papá, su mamá, ahí lo estás abrazando ahora. Dile: te perdono, o perdóname. Perdóname, mamá, perdóname, papá. Pide, padre de familia, perdón a tus hijos. Imagínate el tiempo que vivimos ahora. Es un tiempo de cuaresma, un tiempo para realizar nuevas cosas en tu vida, un tiempo para la reconciliación, un tiempo para limpiar tu corazón, un tiempo para decirle sí a Jesús, un tiempo para abrirle las puertas de tu hogar a Jesús y decirle: Señor, entra ahora. Señor Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Y con esta alabanza vamos a decirle: gracias, Señor, por mi familia. Por eso que abrazas ahora. Abrázalos como si fuera el último día. Y dile: gracias, Señor, por estos que están a la par. Gracias, Señor, por los que han quedado en casa. Gracias, Señor, porque has puesto un corazón nuevo. Un corazón nuevo para amarte. Escucha. Gracias, Señor, quiero darte, porque mi vida salvaste y mis cargas liberaste. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, oh bendito Padre. Gracias por lo que tú me das. Aunque yo no lo merezca, tu providencia conmigo está. Gracias por la luz de un nuevo día, por el aire que respiro, por el calor de mi hogar. Gracias, no es solo una palabra, es la máxima expresión que nace del corazón. Gracias te doy, Señor, por mi familia. Gracias te doy. No poseo nada, pero tú estás en mi corazón. Te adoro y te glorifico, Señor. Gracias porque nos has permitido en esta hora santa tener a estas familias. Señor, antes de finalizar esta oración, quiero, Señor, poner ante tu mirada todas aquellas realidades que no vinieron a nuestro pensamiento, pero que están estropeando la tranquilidad de tantas familias, como es el caso de aquellas pobres niñas que se ven abusadas por los padrastros. Señor, compadécete. Una familia donde suceda eso, tú eres coronado, tú eres azotado. Señor, Señor,
pongo ante tu mirada el rencor de esos dos hermanos que no se pueden ver, de esos hermanos, Señor, que se han maltratado no solo con palabras, incluso con golpes, y otros hasta con armas. Señor, ten compasión. También, Jesús, pongo ante tu mirada aquellos papás que como consecuencia del vicio no colaboran económicamente en su casa. Señor, tú bien sabes el corazón de esos papás. Nosotros los humanos muchas veces queremos, pero hay una fuerza que nos dice que no podemos. Pero también, Señor, tu palabra es viva, y tu palabra dice que lo que está en nosotros es más fuerte que lo que está en el mundo, es más fuerte que el vicio, es más fuerte que el pecado, porque eres tú mismo, Señor. Señor, queremos que habites en nuestros corazones. Jesús, también quiero poner ante tu mirada aquellas mamás que están dando mal ejemplo a sus hijos. Virgen Santísima, te suplico que bendigas a todos los niños. ¿Cuántos niños lloran al ver a papá y a mamá que están peleando? Bendice a esos niños, oh Santa Madre de Dios. Abrázales tú, oh Virgen Santísima. Esos niños que no tienen un papá, abrázales tú, Jesús. Esos niños que no tienen una mamá, abrázales tú, Virgen Santísima. Señor, gracias porque eres tan bueno, tan fino, tan detallista con nosotros. Señor, también pongo ante tu mirada aquellas familias que solo se dedican a lo material, cuando tu palabra misma dice en Eclesiastés capítulo 3: en este mundo todo tiene su hora, hay un momento para todo cuanto ocurre, un momento para nacer y un momento para morir, un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado, un momento para llorar, un momento para reír. Señor, permítanos dedicarnos también a la vida espiritual, porque hay tantas familias que se dedican solo al trabajo y no tienen tiempo para ti, olvidándose que todo lo bueno que somos y tenemos de ti nos viene. Gracias, Señor, porque eres bueno con todos. Hermanos, aunque tengamos muchos problemas, hermanos, aunque no veamos puerta de salida, hermanos, aunque nos sintamos solos, hermanos, aunque nos sintamos sin fuerza, hermanos, aunque nos sintamos sin valor, siempre acordémonos la promesa que Jesús nos hizo en San Juan capítulo 16 versículo 33: en el mundo tendrán que luchar, pero tengan ánimo. Sí, querido papá, luche sin desfallecer. Luche para llevar al cielo a todos sus hijos, a toda su familia. Luche, querido papá, para que su hijo, para que su hija no viva acompañado en pecado grave. Ore cada día más y tenga presente que aunque la tormenta ahora se arrecie, en él, hermano, hermana, esa tormenta, esa tribulación ha pasado, porque Él se queda con nosotros. Alábale, glorifícale con esta alabanza.
los mares te arrastrará. Permanece para siempre y su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es el Salvador y el Libertador, el que hace señales milagrosas en el cielo y en la tierra. Infinitamente seas alabado, infinitamente seas alabado. En el Santo Sacramento adoremos la divinidad. El Señor a quien no vemos entre nosotros está. Nuestro Rey y nuestro hermano, adorémosle con humildad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu, que es caridad. Con los ángeles un himno entone la humanidad. Nuestros ríos, nuestros campos, las montañas y el inmenso mar. Nos has dado pan del cielo, que contiene todo consuelo. Oremos, oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el recuerdo de tu pasión. Te pedimos venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que continuamente sintamos en nosotros
los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición del Santísimo Sacramento. Santísimo Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero bendito hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo bendito corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima bendito sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María bendita Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada bendita Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y
Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.